Y se firman en Boca durante un club ordenado el momento que se contratan. Y consiste básicamente en que hay premio cada vez que se pase una ronda. Si no se pasa la ronda, no hay premio, porque por perder, creo que en Boca no vale la pena pagar. Claro, por ahí decían algunos jugadores precisamente que se había cambiado el sistema de Supercopa, que ahora son grupos y pues no va a pasar. Bueno, pero en definitiva, no cuesta más pasar porque hay mejores equipos. Si se pasa, el premio no lo va. No se pasa, el premio por no pasar es medio bravo. Mauricio, ¿se volverá a recuperar la relación con Diego? Sí, no. Aparte no vale la pena más hablar del tema, está todo dicho. Mauricio, ¿no hay posibilidades de que cuando tengamos más éxito, hoy por hoy se puede decir que no va a haber ni más movimientos ni de entrada ni de salida? ¿Se puede llegar a decir eso hoy? Yo espero que sí. Pero bueno, falta un par de días. El viernes van a saber si hay algún otro movimiento, para que apresurarlo. ¿Qué va a pasar con el jugador del plantel de Boca? Yo quiero que se quede en Boca, así que no, no tengo ningún problema. Tratemos de renovar el contrato. Esperemos que siga. Y bueno, que él ya ha demostrado lo que puede hacer. Vamos a ver qué demuestran los que han venido. ¿Se puede ingresar en alguna operación? ¿Por ejemplo, que queremos todo, pero para mí es un jugadorazo y el otro día para mí fue un gran partido por izquierda. Ha demostrado que juega en cualquier lugar en el medio campo, así que es un jugador importante para este plantel. Mauricio, recién comentaban que surgió precisamente una división de finanzas. ¿Estás en el campo de esto o no? Por eso es un tal de Astillero, está por llegar, porque en cada tiempo se ocupa de la división. ¿Cómo anda la bolsa? La suscripción para el fondo está funcionando muy bien. Hay récord de la gente de bolsa vendiendo. Bueno, va a ser un éxito, pero esperamos que bueno, se busca a su bien que estuvo en tierra, ¿no? No, yo le deseo lo mejor a Pascual, si es una persona. No, Guille.